Buenas noches, amigos, bienvenidos a Sin Acritud en Televalla. Qué importante es tener un libro, que nunca se nos caiga un libro de las manos. Y no se lo digo solo porque estemos celebrando estos días la festividad del Día del Libro, que con buen criterio quienes se encarga de celebrar ese tipo de fiestas, generalmente las administraciones, han extendido muchas veces a toda una semana, con todo tipo de celebraciones en torno al libro, a lo importante que es el libro, al amigo que puede ser el libro. No se lo digo por eso, no. Se lo digo en este caso. Les voy a leer una cosa. Les leo una cosa y ahora les comento. En nuestra cultura de exaltación de la belleza física, la juventud y la normalidad, la discapacidad ha sido vivida tradicionalmente como una fatalidad, impidiendo ver lo positivo de la vida de cada persona. Huir de lo negativo es equilibrar la imagen pesimista de la discapacidad para reflejar las posibilidades individuales que tenemos. Huir de lo negativo. Así se titula el capítulo que empieza con el párrafo que les he leído. Qué importante lo que se cuenta en este libro. Voy a hablar con su autor, si a ustedes les parece bien. Huir de lo negativo, porque al huir de lo negativo conseguimos, y ahora tengo en mis manos un folleto, no es un libro, pero es un folleto, conseguimos descubrir capacidades. Es un folleto de Amica. Y vamos a hablar con su gerente, con Tomás Castillo. Buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches. Bienvenido a Sin Acritud. Encantado. La idea entonces, este libro es suyo, es su primer libro, déjame intentarlo, ya tiene otro y otro en camino. La idea entonces es, en cuanto a la discapacidad se refiere, y vamos a hablar largo y tendido de Amica y de la labor importantísima que hace Amica, en cuanto a la discapacidad se refiere, dejar de poner el foco en lo negativo, ¿no? Sí, efectivamente, porque fijarnos solamente en lo que afecta a la persona, hemos deformado una realidad. Es que no hemos visto generalmente a la persona, y el ser humano siempre tiene capacidades. Todos los seres humanos tenemos capacidades, con frecuencia muchas más de las que otras personas ven de nosotros, porque estamos en una cultura que se fija más en lo negativo, que se fija más en mis deficiencias, en mis limitaciones, que en las propias capacidades. Y este cambio de visión, este dar la vuelta, ¿no?, a nuestra perspectiva, para poder ver primero a la persona y luego ver las limitaciones que le afecta, nos debemos cuenta de que efectivamente las limitaciones son pequeñas, son relativas respecto a las capacidades que tenemos, ¿no? De ahí que nosotros nos hayamos proponer precisamente ese cambio de perspectiva, en el que seamos capaces de ver primero las capacidades que tiene la persona y apoyar también sus limitaciones. No negamos efectivamente que en la discapacidad hay limitaciones importantes, pero nos parece fundamental, para poder avanzar y para poder lograr que cada persona tenga lo que en su vida aspira a ser, a tener, pues que nos fijemos, que construyamos sobre las capacidades que tiene la persona, porque sobre las limitaciones, sobre las discapacidades se podría hacer bien poquito, pero sobre las capacidades podemos hacer muchísimas cosas. Y esta es una enseñanza que yo he aprendido en los 30 años que ya llevo dedicado a la discapacidad. Me han enseñado muchas personas. De hecho, por a mí que han pasado 5.500 personas en este tiempo, ¿no? Pero yo he visto crecer a muchos pequeñajos que han nacido con limitaciones importantes, que, bueno, por los diagnósticos que tenían eran bastante fatídicos, que las familias estaban muy angustiadas, ¿no? Y apostando por esos niños, por sus posibilidades, apoyándoles, estimulando todo su crecimiento, creyendo en definitiva en sus posibilidades, en la persona, hoy, pues muchos de ellos están trabajando. Algunos de ellos están independizando de su familia. Foco en las capacidades, no en las discapacidades, que es lo mismo que viene a decir esta cita también incluida en ese primer libro suyo. La naturaleza de mi discapacidad no determina mi persona. Yo no soy un enfermo mental, soy Juan, tengo 32 años y padezco una enfermedad mental. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es Amica? Bueno, pues Amica es una asociación. Para aquel que esté viendo y que no lo sepa. Sí. Es una asociación radicada en Cantabria, que nació bajo la iniciativa un poco de familiares y de profesionales, inicialmente para poner en marcha pues diferentes servicios que apoyasen a la persona en cada etapa de la vida, ¿no? Hemos ido buscando soluciones para cada momento de la vida de la persona,
pero sobre todo es un proyecto conjunto también con las personas con discapacidad que participan de los centros, de los servicios, de las actividades, para que cada persona tenga su propia atención individual y su propio proyecto, de forma que la organización buscamos que apoye eso, ¿no? Lo que cada persona quiere ser, lo que cada persona quiere hacer, porque pensamos que todos tenemos derecho a tener un proyecto de vida. A veces he pensado que las personas con discapacidad, con estar bien atendidas era suficiente, con que recibiesen buena calidad de servicios, ¿no? Nosotros pensamos que todos los seres humanos necesitamos tener ilusiones, proyectos, y que hay una serie de proyectos vitales que son importantes para todos, ¿no? ¿Por qué las personas con discapacidad no? Pues pensamos que eso era un error también, ¿no? Que no se consistía esto en ser muy cariñosos, en atenderles bien, que no les falte de nada, sino que tuviesen ilusiones, que tuviesen proyectos en la vida, que luchasen por esos proyectos y que se pudiesen responsabilizar de su propia existencia, no depender siempre de otras personas, ¿no? Que es quizás una de las grandes preocupaciones que tienen los familiares desde bien pequeños, ¿no? ¿Y qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté aquí? ¿Quién le va a atender, no? Bueno, pues la verdad es que la inmensa mayoría de las personas logramos de esta manera que puedan avanzar en su vida y adquirir esa independencia para que la dependencia de otras personas sea lo mínimo. Uh-huh. Y que para que los familiares también vean que bueno, pues han puesto todo lo posible para que su hijo pueda defenderse en la vida lo más posible. Y lo más posible solamente lo puede limitar la naturaleza de cada uno. No lo podemos limitar nosotros, ¿no? Que es otro gran error que a veces hemos caído, con frecuencia hemos caído, ¿no? En pensar, no, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y entonces no vamos ni a proponérselo, no vamos ni a intentarlo, ¿no? Es limitación de partida. Eso es. Quizás la mayor barrera se establece por nuestra visión de la persona, ¿no? Porque nos hacemos una idea. Cuando vemos al otro con una serie de dificultades, nos hacemos a la idea de que con esas dificultades no puede trabajar, con esas dificultades apenas a poder pararse por sí mismo. Y entonces hemos ido tratando de crear como un mundo de protección, un mundo hasta diferente, distinto, en torno a las personas que hemos visto con más limitaciones. Pero sobre todo les hemos visto como diferentes a los demás, como diferentes a nosotros incluso, ¿no? Uh-huh. Y eso crea una barrera invisible, no se ve. Pero cuando yo trato a la otra persona como diferente a mí, seguramente le estoy dando ya de partida muchas menos oportunidades de las que yo tengo. Sin duda. Tomás, en su segundo libro, Aprendiendo a Vivir, empieza uno de los episodios con una cita de Esquilo. Me parece, perfecta, o sea, certera. Certera más no poder. En el dolor está la escuela de la vida. Con él nos hacemos sabios. Y dice, o escribe usted, siempre me ha causado especial admiración el árbol que crece en la pared rocosa casi vertical de la montaña, sin tierra que le alimente, sin agua que riegue sus raíces. Crece orgulloso, firmemente agarrado a la ladera, venciendo a la gravedad. Es que además la dificultad nos puede hacer más fuertes y en algunas ocasiones hasta más brillantes que el árbol mimado desde el inicio que crece en la pradera sin ningún herbívoro que le toque las hojas, ¿no? Sí, esto nos demuestra la fuerza de la vida, ¿no? Y cómo muchas veces hemos estado equivocados, porque uno está en su jardín, a veces venga a regar y a echarle todo tipo de nutrientes al árbol que hemos comprado y no acaba de crecer. No hay forma, ¿no? Y sin embargo, pero no tengo que ser un árbol, puede ser una planta de tomates mismo, ¿no? No hay forma, ¿no? Efectivamente. Y luego vemos en la naturaleza cómo hay árboles que crecen sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Esto nos tiene que llevar efectivamente a la reflexión, porque esto también pasa en nuestras vidas, ¿eh? Yo creo que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de afrontar las dificultades y de crecer en esas dificultades, ¿no? De forma que se haga más persona, de forma que descubra en la vida más oportunidades de las que pensamos, ¿no? Cuando nos encontramos con plena salud, a veces pasamos por la vida muy despistados, sin darnos cuenta de que hay muchos pequeños placeres, muchas pequeñas cosas que
que produce una satisfacción enorme, porque lo que estamos buscando es permanentemente cosas nuevas, ¿no? Cosas que nos estimulen, cosas que nos atraigan, cosas que nos parezcan interesantes para vivir la vida, ¿no? Y nos olvidamos generalmente del presente, que es el gran regalo que recibimos de la vida. Tiene nombre de regalo también, ¿verdad? Presente. Estamos siempre pensando en el futuro, preocupados por lo que va a pasar, por lo que va a ser de nosotros, y sin embargo no estamos disfrutando pues de esa pequeña charla que tenemos, de ese libro que nos han regalado y nunca tenemos un rato para cogerlo, de pasear, sencillamente de estar con las personas con las que nos gusta estar, ¿no? Esa idea, ¿no?, de que la dificultad muchas veces nos pone sobre los pies, sobre la tierra, para acercarnos a esas pequeñas cosas de la vida. Yo esto lo he aprendido de muchas personas con discapacidad también, y sobre todo de muchas personas con enfermedades muy graves, con enfermedades crónicas incurables, ¿no? Que todo el mundo piensa pobrecito, y sin embargo la propia persona tiene muchas veces esa percepción de que la vida le está ofreciendo oportunidades, incluso esos pequeños momentos que puede tener de salud, como una gran oportunidad. Se llama esto últimamente el fenómeno de la resiliencia en el ser humano, que no es la resistencia solamente. No. La resiliencia. La resiliencia es un fenómeno que nos permite crecer en la adversidad, que nos permite madurar como personas ante las dificultades. Hay psicólogos que incluso creen que se puede medir el factor de resiliencia y incluso a través de generaciones. O sea que es importante, porque todos tenemos poder sobre los otros. En mayor o menor medida todos tenemos poder, y entronca con lo que hablaba antes de la limitación desde el inicio. El hecho de que una persona importante para esa persona que pueda tener esas dificultades piense que no puede hacer cosas, le está limitando de partida, ¿no? Estamos en periodo de la renta. Tomás, la importancia de la X. Quiero que hablemos de la X. ¿Cómo va el tema de la X? 1X2, la quiniela. Bueno, yo creo que es muy importante en este momento que a veces nos quejamos de los impuestos, de cómo nos gustaría que poder decidir sobre los impuestos para que fueran a los sitios que nos parece mejor y no se gasten otras cosas y demás. Esta es una pequeñísima oportunidad que nos ofrecen de que digamos a dónde queremos que vayan los impuestos, ¿de acuerdo? Yo por eso sí que me gustaría hacer una llamada a que esa X de la solidaridad, que tampoco es contradictoria con la otra X de favor de la Iglesia Católica, se pueden poner las dos tranquilamente. Además, siempre hay que decirlo, no nos graban más. Efectivamente. Es importante eso. No nos van a devolver menos si las ponemos. El impuesto que pagamos va a ser el mismo. Otra cosa es que el 0,7% de ese impuesto pues se va ya a destinar a la Iglesia Católica y a otras actividades que realizamos entidades sociales, que son muy importantes para a veces poner en marcha un centro, para mantener un servicio. Nosotros, por ejemplo, en la Federación de Fibrosis Quística mantenemos un servicio de fisioterapia a domicilio en toda España, en un programa que ya llevamos varios años con él. Hay que decir que Tomás Castillo además es presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. Sí. Y nos ayuda precisamente que puedan las personas recibir el apoyo en el propio domicilio, que los padres aprendan las técnicas de cómo poder limpiar el pulmón de los niños, ¿no? Porque eso es vital para ellos. Pero quiero decir que hay multitud de programas, en Amica estamos esperando precisamente un programa para poner en marcha en Santander un centro de promoción de autonomía personal que tenemos solicitado, ¿no? Ese dinero sirve para cosas reales, ¿eh? No es un dinero que se difumine, no sepa. Hay centenares de proyectos que se ponen en marcha en España gracias a ese 0,7% que se dedica al IRPF. Y es más, yo creo que es de los impuestos más transparentes, porque el Ministerio publica todos los proyectos a los que se va a financiar, y puedo garantizar que hay un control absoluto de que lo que hay que demostrar que se ha destinado a eso que se ha pedido, y que además luego se comprueba
que se ha puesto en marcha ese servicio, ese centro por parte del Ministerio de forma muy exhaustiva. Tomás Araña ha mencionado la fibrosis quística. ¿Cómo está la investigación de esa enfermedad? ¿Hay novedades en tratamiento, en investigación? ¿Cómo está el asunto? Aprovechando que tenemos aquí al presidente de la Sociedad Nacional, le podemos preguntar. Bueno, pues hemos avanzado mucho. ¿Primero afectados en España aproximadamente o no sé si incluso lo tienen exactamente? No, estamos trabajando todavía para tener finalizado un censo de las personas que tienen fibrosis quística, aunque posiblemente sea un trabajo inacabado, porque no solamente porque siguen naciendo niños, sino porque vamos descubriendo cada vez más variantes de la enfermedad. Se descubrió el origen genético en el año 89 como una alteración genética. Ahora tenemos más de 1000 alteraciones genéticas que forman parte de la fibrosis quística, sí, digamos, la enfermedad. En diferentes formas, ¿no? Bueno, pues la investigación genética ha avanzado, pero todavía estamos para lejos, pero que sería un poco la curación de la enfermedad, porque el origen está en una alteración genética. ¿Afectados en España aproximados? 2.400 podemos ser, sí, perdón. Y la investigación, en todo caso, en la que nos tiene más esperanzados en este momento es sobre la modificación en el funcionamiento de la célula, porque afecta a todas las células del organismo en cuanto al intercambio del cloro y el sodio con la célula con el exterior. Y hay algún medicamento que ha avanzado muchísimo ya en este control del funcionamiento celular, y estamos muy esperanzados, que no sería la curación, sino que sería el controlar los efectos de la enfermedad. Pero ya es un avance tremendo, porque es una enfermedad que afecta sobre todo al pulmón. No solamente el pulmón, también el hígado, el páncreas, pero el pulmón es muy afectado, y sobre todo porque el moco, al ser más espeso, más denso, se queda pegado, ¿no? Y eso deteriora el pulmón, y muchas de las personas tienen que acabar con un trasplante pulmonar, ¿verdad? Y la esperanza de vida pues también va muy determinada por esto, porque la enfermedad se detecte cuanto antes. Hemos conseguido ya en Cantabria que a todos los niños en Cantabria y en casi todas las comunidades autónomas se les haga, con la gotita de sangre que se está en los recién nacidos, pues se les haga también la valoración de la fibrosis quística, para que empecemos desde pequeños, ¿no? Porque de empezar con buen cuidado, con la alimentación y con el drenaje pulmonar que es necesario para limpiar el pulmón del moco que se queda pegado, pues depende muchísimo su calidad de vida y seguramente su esperanza de vida, ¿no? Pues bien, con esta nueva generación de fármacos que se están en este momento ensayando, pues tenemos la esperanza de controlar este fenómeno, aunque la enfermedad quede ahí, latente, digamos, no esté curada, porque no tenemos la solución genética, pero sí por lo menos manejarla. Antes de volver a Cantabria, vamos a quedarnos en el ámbito nacional y enseguida volvemos a la Tierruca y a Mica. Usted además participó en una de las comisiones que llevó adelante el texto de la ley de la dependencia en su tiempo, en su día. ¿Cómo fue esa participación? Efectivamente, en 2005, sí. Bueno, me pidieron el Congreso de Diputados que compareciera como experto para dictaminar el libro blanco que se había publicado en aquel momento, y bueno, pues me preguntaban sobre mi opinión de cómo habría que orientar esta ley. De hecho, yo propuse que la ley se llamase Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que es como se llama. Se llama así. Y la dependencia. Efectivamente. ¿No? Que yo siempre suelo decir. Y la promoción de la persona es decisión de dependencia. O sea, la ley es Ley de Promoción de la Autonomía Personal, lo primero. Lo que pasa es que, como inicialmente el borrador se hablaba de atención a la dependencia o de ley de dependencia, pues se quedó ya con ello. Aunque en el texto de la ley de dependencia aparece al final, pues todo el mundo lo ha puesto al principio. Es un error. Es un error y volvemos otra vez al poner el foco en el aspecto negativo, por lo que veo, en lugar del positivo, ¿no? Que me va a tirar por ahí ahora. Bueno, pero sobre todo porque a efectos prácticos, todo lo que invirtamos en la autonomía de las personas es un ahorro muy importante para el sistema de atención a la dependencia. Es restar dependencia, claro. Eliminarla o paliarla. Es un razonamiento que hice con los diputados de la Comisión de Discapacidad en aquel momento. O sea que los recursos que estemos destinando en este momento para que las personas sean más autónomas, vamos a conseguir. Primero, que las personas van a tener necesidad de menos apoyos a lo largo de su vida. Eso está estudiado. Segundo, que esas personas, muchas de ellas van a ser productivas incluso, no van a depender de que les atendamos, sino que incluso van a trabajar, muchas de ellas. Con lo cual van a cotizar también a la Seguridad Social, van a pagar sus impuestos, generan economía a través de su trabajo. Y luego que su calidad de vida también mejora, porque esto está también muy comprobado, que gran parte
de nuestra calidad de vida depende de nuestra actividad, del nivel de actividad que mantenemos. Y la autonomía está muy vinculada a la vida activa, a ese concepto de vida activa que es tan importante para todos. Y a medida que avanzamos en la edad, pues mucho más importante aún. Las personas activas viven más años. Hay bastantes estudios sobre ello. Algunos hablan hasta 15 años más de la media. Viven con mucha más salud que las personas que son más sedentarias, ¿verdad? Y consumen mucho menos del sistema de salud. Luego, esto no es solamente filosofía, ¿eh? A efectos prácticos, esto es eficiencia en el uso de los recursos públicos. Todo lo que sea que las personas entren en una residencia, que se les haga todo, se les hace la cama, se les hace la comida, se les organicen los horarios, y prácticamente la persona nada más que tiene que hacer que colaborar unas cositas, ver la televisión y charlar con sus compañeros de la residencia, pues nos produce muchas veces que esas personas estaban en su casa, se lo hacían prácticamente todo, y alguien en su momento pues decidió, les aconsejó que fueran a una residencia, pero esas personas que eran autónomas, al cabo de 4 o 5 meses, ya prácticamente han dejado de hacer las cosas que antes hacían y han perdido muchísimas cualidades. Los sistemas de protección tienen que ir siempre orientados a favorecer la autonomía de las personas. Todo lo que hagamos a la persona que no le es imprescindible, estamos realmente restando posibilidades de la persona para mantener su autonomía personal y mucho menos para crecer en su autonomía personal. Y siempre no podemos crecer en la autonomía personal, pero desde luego podemos mantenerla durante mucho más tiempo si, bueno, pues en el quehacer diario nos dejan hacer por nosotros mismos las cosas. Esto es algo que estoy desarrollando en un libro que está a punto de terminarse del todo, ¿no? Buscando mi independencia. Buscando mantenemos el título, ese que se anunció. Efectivamente, efectivamente. Y que viene a desarrollar también este concepto sobre la experiencia que Amica ha realizado en miles de personas y sobre los testimonios, porque aporto muchos testimonios en el libro, porque lo he trabajado con muchas personas con discapacidades muy importantes. No he ido a discapacidades, que podríamos decir, más ligeras, sino a discapacidades incluso muy importantes, porque efectivamente, de las personas con discapacidades muy importantes, yo es de las que más he aprendido, las enormes posibilidades que hay si seguimos estos principios, si creemos en las posibilidades de la persona y no le hacemos las cosas. Por ejemplo, habla de qué tipo de enfermedades o discapacidades hablamos. Por ejemplo, que se vea esa evolución real, esa diferencia real entre no limitarles o limitarles al estilo clásico, digámoslo así. Sí, bueno, por ejemplo, al comenzar el día yo siempre digo, es que no sabe tomar decisiones. Bueno, ¿quién decide por la mañana qué ropa me pongo? La toma de decisiones es algo muy importante en la vida de todas las personas. Para algunas personas no permitiríamos que otros decidieran por nosotros. Sin embargo, las personas con discapacidad, la generalidad es que otros deciden por mí. Otros piensan qué es lo bueno para mí y lo que me conviene. Pero claro, como nadie me dejó tomar decisiones, nunca sabré tomar decisiones. Y si empezamos con las pequeñas decisiones de la vida, ¿no?, que es según el tiempo que hace, pues la ropa que me pongo, si me abrigo más o menos, o si me combina bien este pantalón con esta camisa o esta... Eso, yo creo que eso, además, especialmente los hombres, lo aprendemos a base de que nos digan, pero vaya facha me traes hoy. Claro. Eso, sobre todo cuando somos jóvenes, nos ha pasado alguna vez. Digamos, ¿por qué? Porque eso, con eso no te lo puedes poner. Claro. Y eso lo hemos aprendido, lo hemos aprendido todos, tengamos discapacidades o no. Efectivamente. Porque nosotros todos maduramos en base a tener experiencias. Uh-huh. El ser humano aprende fundamentalmente, claro, sobre el ensayo y el error, claro, de lo que hace. No porque me lo cuenten. Yo siempre solo pongo el ejemplo. Para andar en bicicleta nos pueden dar toda una clase de universidad de cómo funciona una bicicleta, pero hasta que no nos subimos a la bici y aprendemos directamente de cómo mantener el equilibrio sobre dos ruedas, y nos caemos unas cuantas veces, otro asunto o subasunto del que tratar, porque hay que caerse. Efectivamente, hay que caerse para aprender a mantener el equilibrio. Y eso con cantidad de actividades humanas. Nosotros aprendemos fundamentalmente el ser humano sobre la práctica. Y si no nos dejan, no nos dan oportunidades. De ahí el título del primer libro, déjame intentarlo, ¿no? Si no me dejas, si no me das oportunidades, es imposible que yo pueda demostrar todo lo que soy y todo lo que puedo hacer, ¿no? Volviendo a Amica,
Me gusta mucho el hecho de que, bueno, ya seguro que ustedes han visto en este rato que íbamos charlando con Tomás Castillo, gerente de Amica, que la asociación que él, a la que él está al frente junto con la presidenta Sagrario, bueno, y toda la junta y los familiares y todos toda la gente que está ahí metida, ¿cuántas cientos de personas? Trabajamos en media de 500 personas. Está bien. Atención, sí. Claro, así que el año pasado han atendido a 1.165, un 13% más que en 2011, o sea que ya está bien. Hay valores en Amica, es decir, no es simplemente un grupo grande de personas que se dedica a atender a personas con ciertas diferencias mentales. No, hay valores. Sí. Hay valores. Hay varios y yo tengo aquí la lista. Y me gusta mucho esto de, por ejemplo, el trabajo en equipo. Luego voy a otro, son unos cuantos. Tiene sentido todos, lógicamente, son valores. El trabajo en equipo. Es sencillo enseñar a depende qué personas con depende qué problemas el valor y el sentido y los beneficios intrínsecos del trabajo en equipo. Bueno, a mí qué es el resultado del trabajo en equipo. En realidad trabajamos 147 profesionales en Amica y hay 30 personas implicadas en la dirección de Amica. Yo llevo la gerencia, pero hay muchas personas que están haciendo diferentes labores de dirección del conjunto de la organización. Sin ellas sería imposible. Y hay un equipo de padres y de madres que también están en esa labor, que sin ellos sería imposible porque trabajamos conjuntamente. Yo me reúno todas las semanas con la Comisión Ejecutiva de Amica, que es una permanente de su junta directiva, y tratamos todos los temas gerenciales, digamos, de la entidad. Nosotros practicamos el trabajo en equipo, no lo predicamos solamente, sino que lo practicamos. Pues está bien. Y Amica desde siempre, por ejemplo, se reúnen sus 147 profesionales todos los meses y debatimos sobre la marcha de la entidad y reflexionamos sobre el entorno que nos rodea y estudiamos cómo mejorar permanentemente la organización, ¿no? Pero también hemos creado toda una dinámica dentro de los centros muy participativa para que las personas con discapacidad puedan elegir sus representantes, para que las familias puedan elegir sus representantes y los profesionales, y que haya comisiones de participación en todos los centros. Eso es otra parte del trabajo en equipo que lo valoramos muchísimo. Hemos aprobado justamente hace unos días el plan estratégico de Amica para los próximos 4 años y lo hemos elaborado entre 170 personas. Que los plenarios que hemos... ¿Cómo hacen eso? Que hemos realizado... ¿Cómo hacen eso? Sí, esto iba a preguntar. ¿Por qué no dan alguna clase a alguna cámara regional de políticos o algo así? ¿Cómo pues, ¿cómo se puede? Pues la verdad es que yo mismo a veces lo reflexiono porque me impresiona, ¿no? Ver un grupo tan grande de personas que seamos capaces pues de compartir, el analizar las dificultades que presenta nuestro entorno, que para todo el mundo está difícil, el hacer esa lluvia de ideas de lo que se nos ocurre a todos, de qué es lo que podemos hacer, dividirnos en grupos y luego hacer la apuesta en común, ¿no? Y trabajar con un solo documento durante 6 meses casi que hemos estado trabajando para llegar a un plan estratégico, para llegar a una guía de trabajo. Es el cuarto plan estratégico que tiene Amica, que es otra de las partes muy importantes de lo que podríamos decir el éxito de la entidad, que es que las cosas se planifican mucho y buscamos que no improvisar, sino tener previsto cómo va a ser la Amica de dentro de 4 años, tener esa visión. Muy clara nuestra misión en la sociedad, pero también tener la visión. Bueno, pero es que en momentos tan difíciles de crisis, ¿cómo se puede saber eso? Precisamente analizando, precisamente compartiendo valores entre todos, porque en gran medida, lo mismo que pasa con las personas, como hablábamos antes, también las entidades son capaces de crecer en la adversidad. Y Amica siempre ha crecido cuando hemos pasado momentos muy difíciles. Yo recuerdo la crisis de los años 93-94, que ya nos parece que esta crisis es como si fuera única, pero también en aquel momento había tasas de paro muy importantes en España, y sobre todo... Esta es más gorda, honda. Los créditos bancarios eran mucho más altos los intereses, más del doble que ahora. Ciertamente, en aquel momento, que era también nada fácil, crecimos bastante. Fue el gran impulso de Amica y nosotros hemos aprendido que en medio de las dificultades sobre todo tenemos que estar unidos, que es el momento de decir, vamos a debatir lo que haga falta las cosas, pero vamos a llegar a conclusiones que nos sirvan de guía clara de trabajo y estar muy unidos ante las dificultades.
es otro valor que hemos defendido permanentemente. Y luego es clave tener muy claro para qué estás aquí, para qué existe Amica, ¿no? Hay personas que necesitan nuestro apoyo, hay personas que están logrando salir adelante con los apoyos que estamos prestando, pues entonces somos necesarios, ¿no? Y esa, poner a la persona en el centro de todas nuestras actuaciones, ese pensar que lo importante y el hecho de nuestra existencia es sacar a cada persona adelante que tenga posibilidades en la vida, es lo que nos hace olvidar de muchas otras cosas que a veces enturbian en las organizaciones, la convivencia, la rivalidad, eso. Y todo lo que no sea la persona, la verdad es que deja de ser prioritario, porque nos parece que esto lo que crea más satisfacciones, muchas satisfacciones, ¿eh? Yo siempre digo que a mí cuando me preguntan, ¿y tú por qué te dedicas a esto? Pues porque la satisfacción que produce ver a alguien salir adelante con la ayuda que se ha podido prestar, con el apoyo que se ha dado, eso es impagable. Y cuando ves sonreír a alguien porque ha conseguido un trabajo, porque ha conseguido superar una actividad que lleva años trabajando con ella, de formación, pues llena de una satisfacción que no se paga con otra cosa, nada más que con ese cariño que recibes. Otro de esos valores, y además es estupendo porque me da la excusa para empezar a meternos, o para meternos ya, ¿no? Para empezar a meternos de lleno en las actividades de Amica, los sectores en los que está Amica, los que presta servicios a la sociedad, es la profesionalidad. Y si personalmente me parece importante la profesionalidad en cualquier faceta, en lo que se haga en el terreno laboral, qué importante es que no se pierda de vista cuando uno está metido en una organización social como es esta, ¿no? Que en principio parece que tiene ciertas prioridades, como son lo que acaba de decir, ayudar a salir adelante a las personas que están dentro de esta asociación, pero no deja de lado la profesionalidad. De los servicios que presta Amica, que la gente, las empresas que lo contraten, tengan claro que sí, que pueden estar ayudando a las personas dándoles trabajo, pero que sepan que tienen un servicio profesional, que contratan un servicio profesional. Importante eso. Sí, porque a veces he pensado que a este tipo de actividades se puede dedicar cualquiera, ¿no? Que cualquiera podría haber con tal de, bueno, pues que le gustase, que tuviese unas cualidades de ser cariñoso, ser entregado. Hace falta también eso, pero yo creo que sobre todo hay que tener conocimientos. Hay que ser muy profesional en el trabajo que estamos realizando. Hay que tener una alta cualificación. Y a mí que hemos trabajado siempre por tener una alta cualificación para que las personas reciban el mejor de los servicios, para que vayamos al fondo del asunto. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad me decían en los textos que el ser humano había discapacidades intelectuales que no eran educables, que sus limitaciones intelectuales impedían la educación. Y yo, así dicho. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, es que se ha creído hasta hace muy poco. En la universidad a todos nos han dicho muchas tonterías, ¿eh? Ya, pero bueno, sí. Las deficiencias mentales se definían entonces, o se distinguían entre educables y no educables. Los profundos, que se entendía que no eran educables. Y nosotros iniciamos una experiencia poco de crear Amica, que nos parecía fundamental, con personas con limitaciones intelectuales de esas características, que no hablaban, que no comían por sí, no se alimentaban por sí mismos, que no sabían ni asearse, que se lo hacían todo encima, algunos de ellos. Bueno, pues nos parecía fundamental demostrar que esas personas también podían aprender, que no podían ser solamente objeto de cuidados, sino que también podían aprender. Y gracias a un trabajo que diseñamos durante 7 años de programación, para que aprendiesen cada una de las habilidades más básicas, pues a asearse, a coger el jabón, a secarse la mano con la toalla, a pinchar con el tenedor, a coger la cuchara y mantenerla en equilibrio para que no se me caiga el alimento. Todo ese tipo de centenares de pequeños detalles que suponen la autonomía básica de la persona, nos demostraron ellos que efectivamente aprendían. Y ese proyecto fue objeto en su momento del premio que nos concedió la Unión Europea. El premio Helios, un poco por la iniciativa que presentábamos de que las personas podían aprender si creábamos entornos favorables, que en aquel momento hablábamos de unidades de día. Lo que son ahora los centros de día en Cantabria, de alguna manera se concibió ese origen del diseño de los centros de día que nosotros planteábamos. Estas personas
no son objeto de estar en centros residenciales o en psiquiátricos como estaban, apartados de su familia, sino que son personas que pueden vivir con sus familiares perfectamente si apoyamos a la familia en lo que necesita para atender a sus hijos y si a la persona le dotamos de esos aprendizajes que es necesario. Bueno, pues diseñamos entonces un centro de día que permitía esto, que su familia durante el día pudiese hacer sus actividades, la persona ir al centro durante unas horas al día, aprender a manejarse por sí misma. Bueno, pues el resultado fue que 7 años después nos impresionamos de que muchas de las personas pues ya cogían adecuadamente la cuchara, habían aprendido más o menos a comer por sí mismos, a unas horas al día las llevábamos al servicio y ya no hacía falta ponerles pañales, que colaboraban en el vestirse. Personas que habíamos empezado cuando tenían 18 y 20 años y se había pensado hasta entonces que no podían hacer nada. Que no eran educables. Efectivamente. Eso se puede hacer cuando hay conocimiento técnico, cuando hay profesionalidad. Y a mí que siempre se ha empeñado en encontrar nuevas fórmulas de atención a la discapacidad, de investigar nuevos métodos para demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Y de hecho, vamos a publicar ahora, con motivo del 30 aniversario de la MICA, el método que hemos utilizado para que en las universidades también se pueda aprender los resultados. Vamos a hacer una investigación científica que precisamente me acabo de comprometer hace unos días en ello para contrastar los resultados que hemos ido consiguiendo nosotros en miles de personas con los resultados que se han conseguido en otras personas siguiendo el método, digamos, tradicional. Efectivamente, para hacer esto hace falta mucha profesionalidad. El ser profesional, además, no quiere decir que sea contradictorio a ser entregado, a ser cariñoso, porque los profesionales de MICA hacen de todo. Son profesionales absolutamente versátiles, que lo mismo están con las personas y le sacan para lo que ellos piden, acompañarles a un sitio o a otro, que preparan una programación técnica, que preparan una conferencia, porque es un poco esa pues, vocación, ¿no? Te tiene que gustar, esto te tiene que gustar, efectivamente, tienes que disfrutar con ello. Cuanto a las unidades de negocio, los proyectos que tienen en marcha a MICA son variados, ¿no? Hablábamos antes de que probablemente sean muy conocidos las lavanderías, pero hay mucho más. Sí, nosotros hemos diseñado proyectos empresariales para dar oportunidades de empleo a personas con todo tipo de capacidades y con todo tipo de limitaciones, ¿vale? Uh-huh. Por eso iniciamos en su momento el hacer confección de ropa, que es la primera tarea que hicimos, ropa para poderla vender a establecimientos de hostelería, a los hospitales, empresas y demás. Luego diseñamos las lavanderías, que tenemos varias modalidades de lavanderías, las industriales, las que se dedican a las residencias a hacer el lavado de los propios residentes, otras que hemos llamado comerciales, que están más abiertas a pequeños consumidores, pero fundamentalmente esas lavanderías han alquilado la ropa que hemos fabricado nosotros, ¿vale? Y esto nos ha permitido crear una cadena de producción en la que muchas personas pueden estar implicadas con todo tipo de capacidades, como digo. Pero luego también hemos iniciado, ya hace unos años, la actividad en el medio ambiente. Y tenemos una planta de tratamiento de residuos aquí, uh-huh, en Santander, que bueno, pues tratamos todos los envases que los ciudadanos depositan en el contenedor amarillo, que aprovecho para pedir que lo hagamos, porque cuando lo tiramos a la basura, los envases, cuando va mezclado con el resto, con la comida y demás, eso es un gasto para el ayuntamiento. Uh-huh. Hay que tratar esos materiales produciendo un gasto, mientras que cuando lo echamos en el contenedor amarillo, generamos oportunidades de empleo, generamos puestos de trabajo, generamos economía, porque al final esos materiales se pueden reciclar, pueden ir a nosotros lo que hacemos es separarlos para que puedan ir a empresas que los puedan reciclar. Luego, literalmente, si tiramos algo a la basura, tiramos dinero, cuando en este momento podríamos crear oportunidades de empleo y riqueza para el país y para las personas que lo necesitan. Hay que anotar eso, importantísimo lo que acaba de decir Tomás Castillo, vamos a quedarnos con ello. ¿Qué tal, ahora que lo comenta, la relación con las instituciones? Bueno, nosotros procuramos siempre con las instituciones tener una relación excelente y en este momento de dificultades proponer incluso más cosas. Estamos permanentemente haciendo propuestas de
cómo se pueden mejorar los servicios, de cómo se pueden ahorrar en las propias prestaciones de la administración. De hecho, estamos en un proyecto muy importante con el Servicio Cántabro de Salud, que acabamos de firmar el contrato, que nos han adjudicado para mejorar toda la gestión de la ropa, de los hospitales, para que seamos todos más eficientes, que la ropa no desaparezca en los hospitales, porque hay unas pérdidas terribles por mal uso de la ropa, por ropa que desaparece y que mucha gente se lleva a sus casas, o que va con la ambulancia y el enfermo pues se queda con la ropa en casa, en el hospital. Lo importante es la optimización de ese tipo de cosas, ¿eh? Es importante. ¿Cuánto dinero se va por el váter directamente con ese tipo de cosas? Estamos tirando el dinero que es de todos, en definitiva, ¿no? Y nosotros, bueno, pues estamos ahora en este momento informatizando todas las prendas, poniéndoles un chip, que es una especie de, todavía no de localizador, pero sí nos permite informarnos, ¿no? De dónde se ha entregado esa prenda, si esa prenda no vuelve a la lavandería, vamos a saber enseguida por qué no vuelve, y vamos a poner un sistema de dispensación de ropa en los hospitales para que el personal tenga 24 horas al día, todos los días del año, su uniforme preparado, sin necesidad de tener que esperar a ver si la lavandería me lo ha traído o no. Todo eso supone que encantaríamos tener un servicio de gestión de la ropa de los hospitales conjunta para todos los hospitales, para todos los centros de salud, único, el más avanzado de España con diferencia, porque no hay ninguna comunidad autónoma que tenga todo informatizado como lo va a tener el Servicio Cántabro de Salud en los próximos meses en cuanto acabemos de implantar. ¿Centros de salud? El Servicio Cántabro de Salud en los, todos los centros de todos salud dependientes, tanto los hospitales. ¿Hospitales también? Sí, Valdecilla, Sierra Llana, Hospital de Laredo, Tres Mares. Y a todos los centros que dependen del SCS. Es, efectivamente. Y los centros de salud y el INCRES. Lo que hacemos es integrar todo el sistema en uno. Este es un proyecto. ¿Hasta cuándo tiene esto AMICA concedido ese servicio? Durante 4 años. ¿Este? Bueno, llevamos ya trabajando, haciendo el servicio a Valdecilla y a Sierra Llana y a los centros de salud. Bueno, se han ido incorporando paulatinamente, pero ya en Sierra Llana empezamos cuando se abrió el hospital. Y por ejemplo, el contrato este de Valdecilla, ¿eso se sabe si queda dentro o fuera? Este que está nosotros estamos fuera del contrato. No está dentro de las concesiones que quiere el gobierno ceder a la empresa que se encargue de construir ese servicio, que sería que de lencería o de... Sí, o efectivamente, de... la lavandería de lencería, sí, sí. Este ha quedado fuera, sí. O sea que es posible que dando ese servicio, además es que es importante dar ese servicio, que es lógicamente necesario para los centros de salud de la región y los hospitales, innovando desde un punto de vista empresarial, efectivamente, innovando para mejorar, claro. Sí, y en ese sentido estamos trabajando muchísimo en la eficiencia energética en las lavanderías, y principalmente en la lavandería que tenemos en Maliaño, que es la que lava la ropa de todos los hospitales de Cantabria y de los ferries también que vienen a Santander, ¿no? De la Brittany Ferries y otros grandes clientes que tenemos, para consumir mucho menos agua. Estamos reduciendo casi a la mitad el consumo del agua, estamos reduciendo muchísimo el consumo de energía eléctrica con los aparatos que estamos instalando para estabilizar el consumo, y sobre todo en gas, ¿no? Que es la lavandería siempre funciona a base de vapor, estamos cambiando el sistema para que sea a gas, hemos metido maquinaria nueva que estamos en este momento instalando con una inversión muy importante para que conseguir ahorrar en factura eléctrica y de energía, pero también para ser mucho más eficientes, porque son máquinas que trabajan más rápido, son máquinas que nos van a permitir tener mucha más productividad. No se trata de que las personas tengan que trabajar mucho más ni mucho más rápido, sino que sean las máquinas las que hagan ese esfuerzo, y las personas, bueno, pues lo que hacen es controlar el funcionamiento de las máquinas y suministrarles eficiencia. AMICA no son siglas. No son siglas. No es ningún acrónimo, ¿no? AMICA es un nombre que nos resultó muy agradable en un concurso de ideas del cambio de nombre de la Asociación de Educación Especial de Cantabria. Quedamos entonces nos planteábamos que teníamos que tener un nombre que transmitiera la imagen en positivo. Y dentro de la propuesta de más de 100 nombres que hubo, el de AMICA nos sonó muy bien. Y no como Asociación de Minusvalidos de Cantabria, que a veces se ha puesto, ¿no? Aparte que la palabra minusvalido ya hace tiempo que la propia normativa española ha pedido que desaparezca, ¿verdad?, de toda la legislación. No es eso. AMICA es un nombre de cercanía, sobre todo de amistad, de tender la mano.
de ante las dificultades, aquí estamos, ¿no? Y en este momento tan duro tiene especial significado, ¿no? De que queremos tender la mano a todas las personas. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad, pero también sus familias muchas veces están necesitando de apoyos porque no saben cómo sacar adelante una situación y demás, ¿no? También hay que prevenir la discapacidad y muchas personas nos consultan, nos piden valorar su situación y demás, ¿no? Y al final, es que esto de la discapacidad no es algo ajeno a nosotros, no es algo que ocurre a unas personas sí y otras no. Esto es un error que tenemos. Y en el libro Déjame Intentarlo también lo reflejo. La discapacidad es un fenómeno que todos vamos a conocer en algún momento de nuestra existencia. Sobre todo, porque unas personas nacen con discapacidades, otras las adquieren con enfermedades que van teniendo, otras por un accidente, ¿verdad? Pero todas, a medida que avanzamos en la edad, a medida que vamos para mayores, pues nos va fallando un poco más la vista, el oído, la memoria, la movilidad, porque nos cuesta más subir las escaleras. Circunstancias duras que podemos vivir que nos pueden incapacitar en un momento determinado para reaccionar como lo haríamos de forma normal. El hecho es que es casi imposible encontrarse con una persona de 80 años que no tenga ningún tipo de limitación, ¿verdad? A medida que avanzamos en la edad, la discapacidad se va haciendo presente en nuestra vida. Por eso, yo suelo decir que es muy importante que nosotros seamos capaces de transmitir que la experiencia de las personas que tienen una discapacidad ahora es rica para todos, porque nos están diciendo qué dificultades están encontrando en la sociedad en la que vivimos, qué impedimentos, qué barreras establecemos los demás, porque quizás esas barreras algún día nos encontremos nosotros y nos demos cuenta, ¿no? A veces hay quien me dice, ¿qué razón tienes? ¿Cómo tenemos las aceras, ¿no? Los baños de mi casa, es que, vamos, solamente tienes un esguince de un tobillo y es que ducharte, madre mía, se convierte en un problema. Claro, ¿a quién se le ocurrió que el baño tiene que ser lo más pequeño de la casa, que la puerta del baño sea la más estrecha? Si tienes que andar algún día en silla de ruedas por tu casa, no puedes ir al baño, porque la silla de ruedas no cabe por 60 centímetros que tienen los baños generalmente en las viviendas. Esas escaleras que ponemos en los portales, que se ponían, menos mal que ahora ya no se construye así, pero tenemos todavía miles y miles de viviendas que para llegar al ascensor hay que subir unas escaleras. Eso no tiene sentido. El ascensor sí que tiene que bajar hasta donde, porque para eso es el ascensor, no que yo ascienda hasta el ascensor. Pues la cantidad de portales que tenemos y que muchas personas, cuando compraron esas viviendas, subiendo y descendiendo las escaleras, porque tenían 35 o 40 años, pero ahora tienen 85 o 90, y no pueden salir de casa. Se convierte su casa en una cárcel. Y esta perspectiva de nuestra existencia, de que efectivamente nuestra vida transcurre en diferentes circunstancias y la discapacidad, aparece, la limitación aparece en nosotros en momentos de nuestra vida por diferentes circunstancias, pero siempre en el avance de la edad. Es cierto que también nacimos siendo muy limitados, ¿eh? Yo esto lo recuerdo, y que cuando el ser humano nace tiene tantísimas limitaciones que requiere de cuidados en todo, incluso para alimentarse. Eso es muy extraño, en el reino animal es extrañísimo eso. Efectivamente. Es muy raro. Pero no somos los únicos recién nacidos que nacemos totalmente desvalidos o prácticamente desvalidos, pero es normalmente las crías se suelen poder valer. En cambio, es verdad, nacemos totalmente desprotegidos. Sí, sí, en pocas horas. Más les vale. Y, claro. Y sin embargo, nosotros tardamos muchos años en darnos valer por nosotros mismos. Pues este mismo ciclo se produce cuando avanzamos en la edad. Hay momentos de disfrute de capacidades en nuestra vida, pero hay momentos en los que no hemos tenido esas capacidades y que luego también vamos a carecer de algunas de esas capacidades más adelante. Pues bien, lo que pretendo de alguna manera es que entendamos que esto de la discapacidad es inherente a nuestra existencia, que esta forma parte de nuestra vida, que no es que algunos han tenido la desgracia de tener una discapacidad y otros tenemos la suerte de no tenerla, sino que esto no es ninguna desgracia, es que forma parte de nuestra existencia. Y como tal, lo tenemos que ver, yo no digo ni positivo ni negativo, sino con naturalidad. Porque naturalidad, de forma neutra, claro, forma parte de... Efectivamente. Con Tomás Castillo, gerente de AMICA y también presidente de la Asociación de Fibrosis Quística, y por cierto también tesorero de la Asociación de Enfermedades Raras. Aunque esté muy mal visto esto de los tesoreros, últimamente. Pues hemos hablado y estamos charlando con cosas
o de cosas muy importantes. Eso es lo que yo al menos creo. Nos ha comentado, ha girado bastante y sigue girando la conversación en torno a la importancia de dónde se pone el foco, si lo positivo o lo negativo. Bueno, él ha dicho que sobre las capacidades se pueden hacer muchas cosas, sobre las capacidades de las personas, no sobre las discapacidades. Sobre las discapacidades no se puede construir, ni se puede hacer nada. Sobre las capacidades y con las capacidades, sí. Nos ha dicho que todos tenemos derecho a un proyecto de vida, y yo creo que todos estaremos de acuerdo con él. También nos ha dicho que la dificultad nos pone los pies a la tierra, y en asunto legislativo y político nos ha puesto, hablando de poner el foco en cuanto a la ley de la dependencia, él pone el foco en que es, antes que dependencia, ley de autonomía personal. Otra vez girando sobre ese asunto de negativo, positivo, dónde fijarnos, dónde poner el foco, de dónde se puede, a partir de dónde se puede construir y a partir de dónde no se puede sacar nada. Ha dicho que es impagable, ha dicho literalmente, el ver la satisfacción que provoca el ver salir adelante a la gente que hay en Amica, que está bajo ese paraguas de esa asociación. Por cierto, que no sé si ustedes si han estado presentes en esta charla que mantenemos con él, me ha llamado mucho la atención el carácter empresarial y la gerencia seria y la búsqueda permanente de la optimización de la eficiencia con el que se llevan adelante los proyectos de Amica. Y también nos ha comentado que la discapacidad es inherente a nuestra existencia, que está ahí, y está ahí desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos. Efectivamente. Ha sido recientemente la Asamblea General de Amica y se lanzó uno de los mensajes que se lanzó a la sociedad es el advertir del, y quiero leer la expresión literal, empobrecimiento continuo de las personas con discapacidad y sus familias. La crisis, la maldita crisis, ¿no?, que golpea y golpea a todo el mundo. Sí, efectivamente. Estamos asustados porque hemos llegado a una tasa de paro del 27%. Uh-huh. En la discapacidad, la tasa de actividad es del 27%. O sea que si estamos hablando de que en la población en general una de cada cuatro personas está en paro, las personas que podrían estar trabajando, no que estén trabajando, sino que podrían estar trabajando en este momento por estar en activo laboralmente, es uno de cada cuatro personas con discapacidad. La verdad es que también los recortes están afectando mucho, porque el incremento que se está produciendo, pues el IVA, el coste de la vida y demás, pues hace que personas que tienen bajos ingresos cada día les cuesta más llegar y no llegan a final de mes. Pero también las aportaciones que tienen que hacer por servicios, que se han incrementado por parte de la administración, esto hace que merme mucho sus ingresos para los gastos personales, digamos, ¿no? Si tienen que pagar tanto para el centro al que acuden, el centro de día, a la residencia en la que están viviendo, o otros servicios que están prestando. Quizás lo que más nos está preocupando es que muchas personas con discapacidad siquiera están recibiendo servicios en este momento por no tener dependencia, porque se está exigiendo que se tenga un grado de dependencia muy alto, de grado 2 y de grado 3 de dependencia. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad no tienen dependencia, y la inmensa mayoría de las que tienen alguna dependencia la tienen de grado 1. Las que tienen de grado 2 o grado 3 es lo mínimo. Claro. En España en este momento, la última estadística habla de 3.850.000 personas con discapacidad en nuestro país, el 8,5% de la población española. Personas en situación de dependencia con prestaciones de 900.000. Quiere decir eso que efectivamente muchísimas más personas con discapacidad que tienen dependencia, ¿verdad? Y efectivamente, la falta de oportunidades.